Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro Ponce del Instituto de Excelencia Operacional. Es un placer poder compartir con ustedes información que seguramente les va a ayudar a llevar a sus negocios a otro nivel. Los últimos 5 años me he podido dedicar a ayudar a organizaciones a alcanzar niveles de excelencia y obtener resultados inéditos. Tengo más de 20 años de experiencia en operaciones en grandes empresas de manufactura y hoy día es un placer poder compartir con directores y dueños de negocios esta información que será de gran utilidad para ustedes. Muchas gracias y esperemos que lo disfruten. Hola, soy Yubaí Pérez, socio y consultor del Instituto de Excelencia Operacional. Tengo 25 años de experiencia en la industria automotriz, fabricando partes para automóviles, vehículos comerciales y camiones. Estaré compartiendo con ustedes unos puntos muy importantes para desarrollar su negocio hacia una excelencia operacional. Bienvenidos y es un gusto estar con ustedes. Bueno, pues bienvenidos. Les damos la más cordial bienvenida desde el Instituto de Excelencia Operacional. Uno de los primeros puntos que queremos transmitirles es, ¿qué es la excelencia operacional? Hay diferentes tipos de enunciados, hay diferentes tipos de definiciones. Para nosotros es muy importante que las organizaciones de cualquier tamaño entiendan qué es la excelencia operacional, vista desde los ojos de personas que tenemos ya muchos años de experiencia enseñando y promoviendo este tipo de prácticas en diferentes organizaciones. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué características debe tener su organización cuando podemos decir que ya está en altos niveles de excelencia? Las respuestas más comunes que encontramos las pueden ver aquí. Las empresas creen que si tienen trabajo en equipo, existe respeto, finanzas sanas, metas y objetivos claros, alineación, buen ambiente, etcétera. Son características importantes para lograr tener altos niveles de excelencia operacional. Estas son muy comunes escucharlas en las diferentes organizaciones en donde entramos a hacer proyectos de mejora, proyectos integrales, para alcanzar diferentes resultados. ¿Cómo definimos nosotros la excelencia operacional? Nosotros lo definimos y hacemos la analogía con un puente. Un puente siempre se construye de ambos lados y se encuentra en medio. Entonces, la excelencia operacional para nosotros es ese puente que llega a encontrarse en medio a través de dos caminos específicos. Por un lado, tenemos los resultados ideales. A esa parte de ideales le pueden poner cualquier apellido. Puede ser ideales, puede ser extraordinarios, inéditos, nunca antes vistos. Pero solamente si se consiguen a través del otro camino del puente es que podemos decir que la excelencia operacional empieza a caminar de manera positiva. El otro camino es los comportamientos ideales. Es decir, si la organización tiene resultados excelentes a través de comportamientos excelentes de la gente, es cuando decimos que la última piedra de ese puente se junta y entonces empezamos a ver una revolución o una transformación cultural muy evidente hacia la excelencia. En las organizaciones en donde los resultados no son muy buenos, es casi siempre un hecho que los comportamientos de la gente no son muy buenos. Entonces tiene que haber esta combinación de tener muy buenos resultados a través de muy buenos comportamientos. Para esto queremos explicarles este pequeño modelo en donde nosotros decimos que lo más importante de las organizaciones es empezar a definir el por qué, después el cómo y al final el qué. Es muy importante entender que las personas y la gente se enamora primero del porqué de las organizaciones que del cómo y del qué. El qué, pues, es el círculo más externo y son los productos o los tipos diferentes de servicios que ofrecemos desde la organización. ¿Cómo lo hacemos? Pues son diferentes procesos, diferentes formas de ofrecer esos productos, pero el círculo central de por qué lo hacemos es el que cuesta más trabajo definir en las organizaciones. Entonces, si ven, para nosotros dentro del instituto, el círculo central del por qué se convierte en la filosofía de la organización. Cualquier negocio, cualquier operación, por muy pequeña o grande que sea, siempre necesita tener una filosofía muy bien definida. Esa filosofía, a veces decimos que es la parte un poco romántica de la organización, es la que va a lograr atraer gente para que puedan tener el mejor talento, para retenerlo. Y la filosofía se compone de tres grandes elementos: el sueño, la causa y los principios. Nosotros hemos hecho ya muchos talleres de, nosotros le llamamos Descubre la filosofía organizacional. Entonces, hacemos muchos talleres de descubriendo la filosofía
y realmente extraemos desde lo más profundo de la gente y de la organización la causa de la organización, sus principios y el gran sueño que quiere cumplir. Entonces, cuando ustedes le llegan a un proveedor, a un cliente, a un nuevo colaborador, a un candidato a que sea contratado a través de la filosofía, créanme que eso es lo que más llama la atención a la gente de las organizaciones. De la filosofía se desprenden los principios. Esos principios nos conectan con el siguiente círculo, que son los sistemas y las herramientas. Ahorita veremos una definición y algo muy importante entre sistemas y procesos que les va a ayudar a ustedes mucho dentro de sus organizaciones. Y el último círculo que se conecta a través de los comportamientos son los procesos y los estándares que deben de existir dentro de la organización. Si nosotros hacemos bien y definimos de manera consciente todos estos elementos del modelo, el círculo más externo y la nube más grande que va a abrazar a la organización se llama cultura. Si ustedes tienen una buena filosofía, tienen buenos sistemas, que sus herramientas son sencillas y fáciles de seguir y que sus procesos son estandarizados, créanme que todo ese conjunto de elementos, si está bien diseñado, generan comportamientos y resultados muy interesantes que empiezan a transformar la cultura de la organización. Y de esta forma, a través de este modelo, hemos impactado a decenas, es más, a cientos de organizaciones en su camino en la transformación cultural y alcanzar resultados muy, muy distintos a los que hoy día tienen en las empresas. A continuación, les explico un poco una diferencia muy importante entre sistemas y procesos que a ustedes les tienen que ayudar dentro de sus organizaciones. ¿Qué es un proceso? Un proceso, le llamamos nosotros, es un esfuerzo vertical en la construcción de valor de la organización. Normalmente depende de un departamento y es una serie de pasos que buscan lograr un resultado específico. Mientras que el sistema es un conjunto de herramientas que busca generar comportamientos. El objetivo principal de un sistema es generar comportamientos en la gente. Estos sistemas tienen que ser transversales, es decir, participan todas las áreas de la organización. Mientras que en el proceso solamente dependen de un departamento, en un sistema dependen y lo diseñan todas las áreas de la organización y por eso decimos que son transversales. Entonces, es muy importante que ustedes volteen a ver sus organizaciones y definan en dónde tienen procesos que dependen de un departamento y simplemente es una serie de pasos que buscan un resultado y cómo los pueden convertir a sistemas para que toda la gente de la organización esté involucrada en el diseño y busquen siempre generar comportamientos adecuados en la gente. La fórmula que les vamos a explicar el día de hoy es muy sencilla. Para obtener resultados distintos y resultados inéditos, necesitas sumar dos grandes elementos. Tener una buena estrategia y luego saber cómo ejecutarla. La estrategia refiere a la parte de la planeación estratégica, tener un buen plan, tener indicadores. Y más adelante mi compañero Yubaí nos explicará un poquito este tema. Y al final, tener un sistema que ejecute la estrategia, es decir, que traiga a la vida esa estrategia que ya diseñamos. Solamente si combinamos estos dos grandes sistemas en forma de sumatoria es que vamos a poder lograr alcanzar resultados distintos en la organización. Y ahora pasemos a revisar uno de los dos factores de la fórmula que ya nos mencionaba Alejandro, la parte de la estrategia. Los enfoques de la estrategia son cuatro principalmente: financiero, clientes, procesos y gente. Dentro de ellos hay algunos los que nos queremos enfocar en el qué, están en los elementos azules de la derecha, y el cómo está descrito en los elementos verdes de la izquierda. Entonces, enfoquémonos primero en la parte financiera. Lo que buscamos es maximizar los rendimientos, las ganancias, los resultados del negocio, y esto se logra incrementando los ingresos, que son las entradas, y disminuyendo las salidas o los costos. La parte de clientes, lo que ellos perciben como valor, calidad, servicio, entrega, precios, y buscamos crecer el número de clientes y lograr que nuestros clientes repitan y repitan la compra a través de la fidelización. ¿Cómo queremos y requerimos lograr estos resultados financieros? Crecer a nuestros clientes está en la parte verde, que son nuestros procesos de negocio.
los procesos administrativos, procesos productivos, procesos de servicio. Es eficiencia interna que hará que nuestro cliente perciba el valor. Y, claro, nuestro personal. Teniendo un equipo ganador, motivado, entrenado y enfocado en los resultados que estamos buscando. Ahora, vamos a analizar de cada uno de estos elementos, de cada uno de estos enfoques, 5x2 factores que nos van a ayudar a detallarlos más especialmente. Iniciemos por la parte financiera. Ya bien decíamos que lo que buscamos es maximizar los rendimientos. Entonces, preguntándonos primeramente cuánto necesitamos vender. Identificar esos canales de ingreso que van a hacer que entre el dinero, entren las ganancias a nuestro negocio. Si algo vendo a través de una venta directa, a través de un servicio, a través de una repetición, a través de refacciones, ¿por dónde estoy ganando ese dinero que entra a nuestro negocio? ¿Cuánto representa cada canal de esos ingresos? O sea, ¿cuánto tenemos en venta directa? ¿Cuánto tenemos en servicio? ¿Cuánto tenemos en refacciones? ¿Cuánto tenemos en cada una de las áreas que estamos vendiendo? Para conocer la dimensión de cada uno de estos canales. ¿Qué nuevos servicios puedo ofrecer que nos van a hacer incrementar las ventas? Que nos van a hacer que nuestro ingreso crezca. ¿Y cuánto representan esos nuevos servicios? También para hacer un análisis si conviene o no ingresar con un nuevo servicio adicional, si esta venta, si este nuevo ingreso va a ser lo suficientemente grande que justifique el esfuerzo que vamos a hacer para traerlo. Y la parte de los dos son cuáles son mis principales costos, ¿verdad? Tenemos que conocer la parte fija, la parte variable, las partes de las áreas que también tenemos que estar controlando. ¿Y en cuánto puedo reducir cada uno de estos costos? Recordemos que la fórmula del rendimiento es los ingresos menos los costos, es lo que nos queda a nosotros. Entonces, por ello también tenemos que estar enfocados en cómo reducir esos costos en cada una de las áreas y en cada uno de estos canales que estábamos mencionando previamente. En la parte de clientes, entonces lo que buscamos es maximizar el valor para ellos. ¿Qué busca un posible cliente? ¿Qué está percibiendo y qué es lo que nosotros podemos entregar? ¿Cuáles son esas necesidades de los clientes que tienen que cubrirse y que todo el mercado estamos tratando de cubrirlos? ¿Cuál es el valor agregado que yo estoy ofreciendo en función a esas necesidades del cliente? ¿En qué parte participo yo de ellos? ¿Qué promesas puedo hacerle a los clientes? ¿Qué puedo comprometer de mi negocio? En cada uno de esos factores que está buscando el cliente, ya sea seguridad, calidad, respuesta, costo, servicio, etcétera, de las actividades que nosotros hacemos, qué promesas puedo hacer y qué elementos puedo incrementar para que ellos lo perciban más adecuadamente. Y por el otro lado, identificar los mejores indicadores de monitoreo para estar controlando cada una de estas áreas, para estar asegurándonos que nuestros clientes estén percibiendo ese valor y poderlos fidelizar, ¿verdad? Lo que queremos es que un cliente repita y repita y repita, y ese cliente, al estar tan satisfecho, puede recomendarnos con alguien más y nuestro negocio crezca. Entonces, tenemos que estar monitoreando que las actividades que estamos haciendo están trayendo a esos nuevos clientes y están fidelizando a los que ya han sido clientes nuestros. Y asignar, claro, metas claras pensando a un año. O sea, cómo esos indicadores tienen que estarse monitoreando y lograr nuestros resultados en este próximo año. No pensemos tan a largo plazo para asegurar de que implementamos estrategias y tácticas a corto plazo que dan resultado. Por el otro lado está el control de nuestros procesos o los cómos. Es a través de nuestros procesos. Entonces, para conocer nuestros procesos hay que analizar qué fortalezas tenemos en nuestro negocio, en la parte productiva, en la parte operativa, en la parte de servicios, cuáles son los puntos donde nosotros estamos fuertes y también qué debilidades tenemos en nuestros procesos para estar buscando cómo poderlos mejorar. Identificar todos esos procesos que intervienen en la operación de nuestros negocios.
Y me refiero en la parte técnica, en la parte de cada una de nuestras maquinarias, equipos, servicios y demás que ofrecemos a nuestros clientes, y también los procesos administrativos para asegurar de que nuestros costos van siendo lo mejor posible, que nuestra eficiencia en cada una de las áreas, desde que vendemos, desde que ofertamos, desde que cobramos, desde nuestros procesos internos, que nuestro cliente no percibe, pero que nosotros sabemos que existe, están ahí para hacernos más productivos. Pero también, aparte de lo que percibe nuestro cliente, hay que cuidar que estemos en armonía con las regulaciones y también con las obligaciones. Por ejemplo, obligaciones fiscales o obligaciones legales que nuestra empresa debe de cubrir. Y los otros dos elementos que tenemos que cuidar son el desarrollar proyectos para mejorar cada uno de estos procesos. Ya mencionábamos procesos administrativos, de operación, de servicio hacia nuestros clientes. Y asignar líderes específicos para cada uno, para que cada uno de estos proyectos llegue a un buen fin. Si nos enfocamos ahora en el elemento más importante, que es nuestro personal, entonces hay que preguntarnos si tenemos la estructura adecuada de personal para cada una de las áreas que tenemos que cubrir. Ya mencionábamos que si queremos generar nuevos servicios o nuevos sistemas que sean percibidos para los clientes, entonces tenemos que tener la estructura adecuada para poderlo sostener. ¿Qué tipo de desarrollo o entrenamiento requiere nuestro personal? ¿Existe el liderazgo adecuado en cada una de las áreas de nuestro negocio? ¿Cómo funciona el proceso de inducción para que un nuevo colaborador rápidamente entienda cuál es la filosofía de trabajo de nuestra empresa, cuáles son los procesos y cómo damos valor, cómo nos distinguimos a los otros proveedores de la industria para que nuestros clientes nos prefieran? ¿Tenemos un esquema claro de atracción para asegurar de que el talento quiera venir con nosotros y se quiera quedar con nosotros? Recordamos que nuestro negocio es muy técnico. Entonces, es altamente especializado y también nuestros competidores están buscando desarrollar que ese talento esté con ellos. Entonces, nosotros tenemos que asegurar de que el talento quiera estar con nosotros y permanezca, ya que esto es un elemento clave en nuestro proceso. Y por el otro lado, también desarrollar esos proyectos para mejorar esos procesos internos de personal, de capacitación, de motivación, ¿no? Entonces, son esos proyectos también, asignando líderes para cada uno de ellos. Y ahora vamos a pasar al segundo elemento, que es la ejecución. Gracias, Yubair. Ahora hablemos de la siguiente parte de la fórmula, la ejecución. Nosotros le llamamos sistema de ejecución diaria a la excelencia. Este sistema es el complemento de la fórmula, es el complemento de la estrategia que nos explicó Yubair, que si ustedes desarrollan, tendrán una sólida base pensando en una estrategia de niveles de excelencia. Ahora viene el sistema de ejecución diaria. Este sistema cuenta con 4 grandes elementos que ustedes tendrán que ir desarrollando en este mismo orden. Tienen que existir reuniones frecuentes de información para toda la gente y reuniones de comunicación para que entiendan el desempeño real de sus operaciones, qué oportunidades tenemos y cómo poderlas mejorar de manera diaria. El siguiente elemento es el control visual, en donde básicamente veremos las tendencias de nuestro desempeño. Vamos a generar compromisos del nivel, de todos los diferentes niveles dentro de la organización, para buscar una solución rápida a cualquier problema que se nos vaya presentando día con día. El tercer elemento es el soporte de los líderes. Necesitamos que los líderes den soporte a las reuniones todos los días, que entiendan y puedan administrar los proyectos que salgan de la estrategia. Yo ahí les explicaba que tienen que generar proyectos de mejora dentro de la estrategia. Entonces, en la parte de la ejecución tenemos que administrar y monitorear esos proyectos para saber si vamos avanzando en la dirección adecuada. Y tiene que haber un fuerte liderazgo de la gente dentro de la organización en todos los niveles. Siempre tenemos que estar ocupados en cómo desarrollar el liderazgo de la gente para estar tomando mejores decisiones. Y al final, siempre tener un elemento de mejora de procesos. Es decir, siempre estar capacitando a la gente, nunca conformarse con los resultados que obtienen el día anterior. Eso es muy importante para siempre buscar una mentalidad de mejora continua. Entonces, a continuación, les voy a explicar los diferentes elementos que tiene cada uno de estos componentes del sistema de ejecución diaria.
En la parte de reuniones frecuentes, busquen siempre tener horarios estándar para reunirse todos los días. Es ideal que sea diario y las reuniones pueden ser a través de videoconferencias, telefónicas, presenciales, pero siempre busquen horarios estandarizados y ya con disciplina para reunirse todos los días. En esas reuniones, revisen el desempeño del negocio y detecten oportunidades para mejorar todos los días. Principalmente esas reuniones tenemos que llegar con información del desempeño dependiendo los indicadores que hayamos definido en la estrategia y revisar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal para que no nos vuelva a suceder. En estas reuniones, la participación tiene que ser de todas las áreas y de todos los niveles. Es decir, esperamos que toda la gente que está involucrada dentro de la organización esté participando en estas reuniones. Pueden ser y se pueden romper en diferentes niveles, pueden hacerse por áreas, pero siempre estén buscando esas reuniones de todos los días. El segundo elemento, el control visual. Es muy importante que una organización sea entendible desde el punto de vista visual. Tenemos que desarrollar elementos que sean sencillos para todos, que cualquier persona que los vea entienda muy rápido cómo es el desempeño del negocio el día de hoy. Entonces, tenemos que mostrar un desempeño numérico y ver tendencias reales de los diferentes indicadores que vamos a estar manejando. Siempre es importante ver las tendencias para saber si las acciones que estamos tomando están surtiendo un efecto positivo o no dentro de nuestro desempeño. Y por último, en la parte de control visual, tenemos que estar proponiendo soluciones rápidas ante las oportunidades que detectamos cada día en las reuniones y en las reuniones de todos los días. Entonces, nosotros tenemos nuestra reunión todos los días, tenemos un control visual y a partir de esa combinación de los dos elementos tenemos que generar soluciones rápidas. No se esperen a fin de mes, no se esperen al fin de semana para proponer soluciones. Tienen que hacerlo todos los días para buscar esos pequeños pasos hacia la excelencia. Tercer elemento, el soporte de los líderes. Un elemento súper importante si queremos tener resultados distintos en la organización. Número uno, definan las rutinas diarias con el soporte de los líderes. Es decir, si yo estoy trabajando dentro de una organización, tengo que definir con la ayuda de mi líder, de mi supervisor o de mi gerente, cuál es esa rutina diaria de las actividades que yo tengo que hacer para que el desempeño sea óptimo dentro de la organización. A través de esas rutinas diarias es que conocemos mucho todas esas revisiones que se tienen que hacer constantes en cuanto al avance de los proyectos. Es decir, en esas rutinas nosotros definimos cuáles son las tareas y las actividades que tienen que ver con el avance de los proyectos que hemos declarado en la parte de la estrategia. Y tercero, siempre busquen desarrollar el liderazgo de la gerencia. La gente necesita un buen liderazgo, que nos digan hacia dónde vamos, por dónde vamos y cómo le vamos a hacer. La gente dentro de una organización, de las cosas que más necesita es una buena dirección y que sus líderes tomen decisiones conscientes para ayudar a la gente y al negocio. Y el último elemento, la mejora continua de los procesos. Siempre tiene que existir una mentalidad de mejora de procesos. Todos los días, yo les recomiendo, busquen cómo mejorar una parte pequeña de un proceso. Todos los días traten de mejorar en un segundo alguna de sus actividades. Un formato, háganlo más sencillo. Siempre estén buscando, porque aparte de la mejora en el proceso, eso inserta un chip mental muy distinto en la parte de la mejora continua. Capaciten a su gente de manera constante. Eso va a provocar que todos los días estén mejorando y todos los días busquen hacer las cosas diferentes. Si una persona hace su trabajo de la misma manera hoy a como lo hacía hace 10 años, no ha evolucionado absolutamente nada. Al contrario, hemos desperdiciado 10 años de poder evolucionar en nuestros procesos. Y tres, esto es algo que siempre hablamos dentro de las empresas que quieren sobresalir y quieren salir del promedio de las que existen hoy día aquí en México. Nunca se conformen con los resultados del día anterior. Siempre estén buscando, si sacamos 8.3 y la meta es 9, ¿cómo le hago hoy para irme al 8.4? Y si lo logro, ¿cómo le hago mañana para el 8.5? Nunca estén conformes con los resultados que hoy tienen en las organizaciones. Hoy día les hablamos desde México, pero nos ha tocado visitar organizaciones en Sudamérica, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, y a través de la práctica de estos diferentes elementos,
y sumar los dos grandes sistemas, es que hemos visto transformaciones culturales y en resultados muy importantes dentro de las organizaciones, sin importar el tamaño ni el giro. Las bases siempre son las mismas. Queremos darle las gracias a nombre de UBI y un servidor, Alejandro Ponce. Nosotros nos distinguimos porque tenemos mucho compromiso con las organizaciones a las que tenemos oportunidad de ayudar. Trabajamos con muchos directores generales, con emprendedores y siempre impulsamos la mejora continua. Muchas gracias. Esperemos que toda esta información les sirva para el desarrollo de sus negocios y estamos para servirles.